Buenos días, Eduardo. Buenos días al público. Espero que estén todos bien. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, Katy. Sí, bien. Hoy día lunes, empezando este sexto mes del año. Sanos y salvos todavía. Espero que usted igual, así que vamos a mantener la distancia. Estamos a un metro, ¿cierto?, con mascarilla. Y les pedimos a todos que, en la medida que estuviesen con otra persona, por supuesto, guarden las medidas preventivas necesarias, ¿cierto? Así que gusto de verlo. Yo creo que hay harta gente conectada. Así que un saludo a todos ustedes, buenos días desde Panguipulli, desde la región de Los Ríos, ¿cierto? Aquí directamente desde la Corporación Municipal, vemos una pantalla con varios participantes, así que agradecidos que se hayan conectado desde diferentes partes de Chile y del mundo, esperamos, ¿cierto? Y esperamos tener un buen espacio, ¿cierto?, de conversación sobre la música, sobre el arte. Así es, Eduardo. Hoy día vamos a disfrutar, vamos a comenzar este micro taller que nos va a traer hartas sorpresas, nos va a traer harta información. Y bueno, sin duda las artes, ¿cierto?, nos han acompañado en todo este proceso que ha sido la pandemia, que nos ha puesto en fragilidad, ¿cierto?, nos ha expuesto. Y sabemos que las artes pueden cambiar el comportamiento de las personas y nos han acompañado y nos han ayudado. Pero no solo por escuchar, quizás interpretar o mirar una obra o pintar un cuadro, eso implica que uno pueda volverse mejor persona, sino que requiere mucho trabajo. Yo creo que hoy día es un proceso lento las artes que merece también, exige comprensión y meditación, no solo de parte de los espectadores, sino también de parte de los artistas. Bueno, ha habido un esfuerzo a nivel nacional, a nivel mundial, ¿cierto?, para que el arte, la música y las diferentes expresiones artísticas estén presentes, ¿cierto?, en este encierro, cuarentena, como quiera llamarse, ¿cierto? Hemos estado más de 60 días en nuestros hogares resguardando y saliendo solamente para fines muy específicos como es hoy día, o para realizar trámites, ¿cierto?, que tengan que ver con nuestra resistencia a estos más de 60 días de resguardo. Como decía Catherine, el arte ha estado presente, ha sido un esfuerzo, ¿cierto?, de profesores, ha sido un esfuerzo de toda la gente, por ejemplo, del programa Vive la Música, que ha estado vigente y ha estado en línea con sus estudiantes aquí en nuestro establecimiento, y hemos sido testigos, ¿cierto?, en las redes sociales de cómo los estudiantes, como los profesores, ¿cierto?, están en contacto permanente con los estudiantes, y la música y el arte no ha estado dormido, sino que está presente, está vivo y mantiene, por supuesto, viva a la familia, viva a los niños, a los estudiantes y a toda la familia que está presente, ¿cierto?, en estas actividades. Así que a todos ellos un saludo, a los anónimos de repente que puedan estar por ahí, un saludo a todos. Y ahora, por supuesto, vamos a continuar en esta conversación, en este micro taller de artístico en la Corporación Municipal, que está presente también, no solamente en la Corporación Municipal como, digamos, como sostenedor de establecimientos educacionales, sino que también está la Corporación Adelanto Amigos de Panguipulli, por supuesto, también está Wani Angerer in Moving Cultures, y también está la Casa Christie's auspiciando, ¿cierto?, este espacio, esta conversación, donde vemos mucha gente, a lo mejor, ¿cierto?, presente, mirándonos en vivo. Otros tenemos las imágenes nomás, y pues tenemos, esperemos que estén en vivo, ¿cierto? Están la mayoría de ellos en inmute para poder entendernos, ¿cierto? Y esperamos que todos, en la medida que vayamos avanzando, puedan organizarse y puedan estar presentes, por supuesto, en esta conversación. Así es, Eduardo, queremos dar un saludo. Tenemos personas conectadas a nivel internacional y queremos contarle un poco que este micro taller nos unió, porque existen siete países conectados. Hay gente conectada desde los 17 hasta los 70 años. Hay aprendices, hay profesionales de las artes, tenemos artistas, tenemos gestores, tenemos mucha gente que creemos que nos van a poder inspirar. Y la idea y el objetivo de este micro taller es eso, es poder conocer relatos, poder ver las reflexiones, poder inspirarnos para así no solo seguir adelante, sino seguir adelante con nuevas propuestas. Queremos generar contenido, queremos que ustedes desde sus casas puedan hacer preguntas si tienen en el chat del Zoom, y así al final de esta charla vamos a poder ir respondiendo y generando diálogo. Queremos contarle que van a ser 4 secciones de este micro taller, todos los lunes y viernes, las 2 primeras semanas del mes, y el día de hoy tenemos este micro taller que se titula Desde la movilidad artística a la inmovilidad profiláctica mundial. ¿Cómo hacer frente a una metamorfosis artística? Una muy buena pregunta que vamos a responder con nuestra mentora Denise Ratinoff, que nos acompañará hoy día.
¿Qué tenemos para el próximo viernes, Eduardo? Para este viernes. Este viernes, la primera semana de junio, estamos a 5, el día viernes 5 de junio. El viernes veremos el tema cómo gestionar post-pandemia, herramientas esenciales para transitar entre lo tradicional y la tecnología cultural. A través de la mentora, la señora Wynren Álvarez Angerer, desde Tailandia, muy lejos, pero aquí con nosotros. Y con nosotros hoy día, presente, ¿sí?, también, así que la saludamos a Wynren. El próximo lunes, también a la misma hora, a las 10 de la mañana, tenemos el tema la gestión, cómo reevaluar, reinventar y representar post-pandemia, pensamiento creativo y diseño de proyectos. Muy interesante para todos los que están en el mundo de la cultura, con el mentor Pablo Ferrera, directamente desde Chile. ¿Y con qué vamos a finalizar, Eduardo? El viernes 10 de junio, con el tema Mi visión en tiempos de transición, las artes y la gestión. Panelistas, Claudio Engel y Benjamín Engel desde Chile. Desde España, Ana Beltrán Porcar. También desde Honduras, Jessy Angelina Godoy de Pineda. Y desde Chile, Raúl Vergara. Mediadora, la señora Denise Ratinoff. Ese es el día viernes 10 de junio, desde las 10 de la mañana, por supuesto, hora de Chile, para que se vayan conectando y articulando sus relojes, por supuesto, al horario. Exactamente. Queremos darles algunos recordatorios, pedirles que por favor puedan mantener sus micrófonos silenciados y cualquier duda o consulta pueden utilizar el chat para que así luego podamos, al final de esta conversatoria, podamos responderlas. Bueno, hoy día, lunes 1 de junio, como hemos señalado, tenemos el placer de iniciar la primera presentación con una mujer de alto rendimiento, de carácter muy exigente, muy constante y altamente proactiva. Como persona es muy comunicativa, generosa, cercana y que posee una gran sencillez que permite crecer a todos en su entorno. Como corporación municipal hemos podido tener su apoyo no solo con la ópera Cenicienta, Magia y Leyenda, sino también en el área salud. Ha visitado nuestras escuelas rurales aquí en Panguipulli, como en Neltume, Chocuenco, Bocatoma. Así es, Eduardo. Tenemos el privilegio de estar con Denise Ratinoff. ¿Quién es Denise Ratinoff? Bueno, Denise es la vicepresidente, directora regional de Christie's Chile, Perú y Ecuador, la única mujer que es martillero público y especialista en subastas de beneficencia, pedagoga de la Universidad de Chile y enfermera de la Cruz Roja, gestora cultural, filántropa y colaboradora de diversas fundaciones nacionales e internacionales. Como consejera de la National Museum of Women in the Art, Washington D.C., miembro del International Women's Forum, colaboradora constante de Desafío Levantemos Chile, Fundación Puente, Corporación Amigos de Panguipulli, Fundación Nuestros Hijos, Fundación A la Rueda Rueda en Colombia, Fundación Misión Huascarán en Perú, madre de 3 hijos artistas, un cineasta y 2 artistas visuales. Y hoy día tenemos conectada a su hija Denise Lira, que fue, de hecho, fue premiada por el Círculo de Críticos de Arte de Chile en enero de este año, que se encuentra presente en el público. Así que sin más, queremos dar inicio a este micro taller y queremos escuchar a nuestra querida Denise Ratinoff. Denise, te escuchamos. Muy buenos días. Es un privilegio y un honor para mí haber recibido esta invitación. Quiero agradecer profundamente al directorio y a todos los socios de Amigos de Panguipulli, a Pamela Calzo, que fue la que me pidió este taller, y confío en mi experiencia. Agradecer a Nor Carillo también, secretaria general de la Corporación Municipal de Panguipulli, que además administra salud y educación. Pamela es la directora de nuevos proyectos de los Amigos Panguipulli, cofundadora del comité y creadora del programa Vive la Música. Quiero agradecer también la presencia de mis colegas, Guanayán y Pablo, y todo el comité que va a estar desde hoy, los días lunes, hasta junio 12. Tal como dijo Katy, yo he vivido una transición permanente. Y transición, más bien diría, adaptación. El tema nuestro hoy día es desde la movilidad artística a la inmovilidad profiláctica mundial y cómo hacer frente a esta metamorfosis artística.
Primero estudié en la Universidad de Chile, pedagogía, luego en la Cruz Roja, y luego hace casi 26 años, el destino me llevó a que me ofrecieran el cargo representante de la casa de subasta más antigua del mundo, que nació en Inglaterra en 1766. Y ahí me formaron como martillero. Me propuse tres cosas en relación al mágico mundo del arte, que fue crear la mentalidad del coleccionista, internacionalizar a mis artistas nacionales y recuperar el patrimonio nacional. Luego pensé en este título tan grande, que parece complicado, pero no lo es, hacer un testimonio de cómo me he adaptado yo en mi vida, porque ahora hasta grande he tenido que aprender otro lenguaje, que es el lenguaje digital. Y por eso quiero agradecer a mi asistente Jessica y a mis hijos, que también me ayudaron en este camino y que me encanta. Vamos a tocar varios puntos. La adaptación, que va a significar dónde estábamos, dónde vamos y cómo lo vamos a enfrentar. Y lo que quiero es darles esperanza, que nadie se sienta desamparado, porque la vida es una adaptación permanente a situaciones nuevas a las cuales le tenemos que dar soluciones. Aquí ustedes en esta conversación, que no es una conferencia, sino que es un testimonio de vida, de lo que yo he vivido, van a ver cosas técnicas y permítanme las cosas emocionales, porque eso es lo que verdaderamente me moviliza a hacer estos proyectos. Y mi trabajo es una forma de vida. Entonces vamos a empezar con la primera imagen que va a mostrar lo que ya hablamos de la movilidad artística a la inmovilidad profiláctica. Y tienen que tener paciencia, aquí vamos a llegar a la primera imagen. Ya. Y les voy a mostrar la segunda imagen. Aquí me llegó este WhatsApp y le doy el crédito a las personas que lo hicieron para ver quién quiero ser durante este COVID-19 y qué procesos, cómo quería compartir con ustedes, cómo internalizamos lo que sucede. Primero viene esta etapa del miedo, en que todo acumulamos, mandamos mensajes, no sabemos si son reales o no son reales, y luego viene el aprendizaje, donde ya se evalúa la información, se identifican las emociones y ya se tiene más conciencia, ¿no es cierto?, de la situación que vamos a vivir. Y viene el crecimiento, donde ahí empiezo a pensar en los demás y me contagio con esperanza, paciencia y agradecimiento. Y ahí empezamos en la adaptación. Aquí yo les quiero mostrar la inmovilidad profiláctica. ¿En qué estábamos antes? En una situación, ¿no es cierto? Llega en este momento una situación donde tenemos a todos los artistas ahí en sus talleres creando, queriendo llevar sus exposiciones al extranjero, y los artistas, señores, escriben la historia. Ellos escuchan el silencio y no se asustan de estar en soledad. Pero el aislamiento obligatorio es diferente. Hay que replantearse ahora. Y en eso estábamos antes, en que sus artistas producían, ven el taller ustedes de Bacon. Luego, las galerías. ¿Qué son las galerías? Las galerías promueven a los artistas en vía de consagración. Es lo que se llama el mercado primario. Ahí está el diálogo que se produce entre la galería, que invierte su vida, su esfuerzo y su dinero en promover a su artista, cree en él. Y ellos también tenían sus cócteles y sus exhibiciones. Las ferias, desde el 2015
hay más de 270 ferias internacionales. Ahí ustedes ven la Feria de Basilea. Y la gente dándose vuelta donde tienen oportunidad de estar, galeristas, curadores, gestores, coleccionistas. Y vienen las bienales. Hay bienales, trienales, cuatrienales, eso es cada 2, 3, 4 años. Y que la bienal no es la feria que es comercial, la bienal es más académica. Y ahí es donde eligen un curador, y ese curador da la pauta del tema que se va a tratar durante ese año. Y los curadores locales, junto a los especialistas y ministerio de cada país, envía al artista que representa mejor a su país y la contingencia que estamos viviendo. Luego vienen las casas de subasta, que son el mercado secundario, que satisfacen la necesidad de los coleccionistas, ¿no es cierto?, vendiendo a los consagrados. Y vamos a ver posteriormente, porque esto es como estábamos, vamos a ver posteriormente cómo ellas han respondido. Y luego tenemos el sexto actor, que son los museos. En el año 75 habían 22.000 museos internacionales. Hoy día hay 95.000. Ahí ustedes se pueden dar lo que ha pasado en los últimos 25 años, en que la actividad del mundo del arte ha subido 600%. Y este museo dirigido por Eduardo Foyeraque va a tener sorpresas. Alejado en Chiloé, casi dice la gente en el último rincón. Ahora tenemos una situación distinta, una situación de incertidumbre, una situación de shock, en que no sabíamos qué sucedía. Este es Armory Show, una feria que se hace en Nueva York, que se hizo entre el 5 y el 8 de marzo. Y ustedes ven esta visitante que ya venía enero y febrero conociendo la prevención, profilaxis, la prevención, qué había sucedido en su país. Entonces ella visita la muestra protegida, y las otras personas que todavía no nos habíamos dado cuenta de esto, que miramos a ella en vez de mirar las obras. Esta foto de Justin Lane es muy gráfica y va a quedar para la memoria. Ahora sí, cuando sucede esto de la inmovilidad, porque ya nos damos cuenta de lo que estábamos viviendo, pensé que era importante ver cómo asumen y qué piensan los líderes del mundo del arte. Y aquí Frances Morris, que es la directora de Tate Modern, de este museo en Londres, dice: este es un momento crucial donde vamos a hablar en términos de antes y después. Y el virus cambiará muchas cosas en el arte. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cómo vamos a cerrar esta inmovilidad y cómo vamos a valorizar el mundo de la cultura y de las artes. Y quiero leerles algo que escribió la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, en que dice: la cultura nos libera del confinamiento mental, de los temores, de la soledad, el estrés al que estamos expuestos. Nos hace resilientes, da esperanza y recuerda que no estamos solos. Somos cuerpo y alma, materia y espíritu. Por ello, la música, la literatura y el arte permiten que nuestra mente y emociones viajen lejos a lugares invisibles, donde no llega ni llegará el coronavirus. Así es que seguimos ahora con estos cambios que se relacionan con la articulación. Ahora llegamos a ver cómo hacer frente a una metamorfosis artística. Pasamos de la movilidad, ¿no es cierto?, donde teníamos todo relación, diálogo, gente, tocar, mirar, a lo digital. Esta es una transición digital de la cultura en Chile. La pandemia, a mi modesto juicio, aceleró algunos procesos y va a democratizar los contenidos para que lleguen a todas partes. Tenemos que crear un gran registro digital, que es memoria e historia.
Y un país sin memoria no tiene historia. La pandemia nos está haciendo cerrar ciertos procesos que teníamos pendientes. Entonces vamos a articular y ver ahora, ahora sí, le muestro una herramienta emocional, menos técnica, pero para mí muy relevante e importante, y son dos que van a ver también al final, esta y otra, en que la pandemia también obliga a cruzar, a materializar cosas teniendo que cruzar muchos puentes. Y la cultura es la identidad de un pueblo. No es un cúmulo de conocimientos, es una actitud de vida. Ustedes los participantes son cultos porque están motivados. Pidieron escuchar y respetar qué piensa la gente mayor que ha pasado por muchas cosas. Y esta no va a ser la primera ni última crisis. La educación es un derecho y no un privilegio. Elena Catripán, para que entiendan el contexto, me motivó, me impactó cuando la vi actuar en la ópera, que inteligentemente la Corporación de Adelanto de Amigos de Panguipulli buscó unir la música, arte y danza. Entonces estamos aquí en un proceso de adaptación educativo. El Pedro Humberto Allende escribió La Cenicienta junto a su hija anterior, junto a su hija, el año 1948, y nunca se estrenó esta primera parte. Un gran desafío para este joven compositor, René Silva, que aceptó escribir la segunda parte de la ópera Malén. Ahí es donde me impresionó Elena, su adaptación a ser actriz, a ser famosa en su zona, atreverse a cruzar el río con energía, con fuerza. La ópera Malén está basada en un mito de la niña y la calavera. Es un relato arraigado a la cultura mapuche. La joven, cargada de un maleficio, le encarga su madrastra un viaje por el bosque y los ríos de Chile para romper este maleficio. Este libreto lo hizo Felipe Castro, un gran actor, un gran gestor, alma de algunos proyectos de Panguipulli. Cenicienta y Malén abordan la maldad y la bondad en contextos diferentes, que en la actualidad conviven, como dice Pamela. Papay, Elena y su nieta muestran la realidad de muchas abuelas y abuelos que crían a sus nietos con una brecha generacional y el encuentro de dos tiempos. Elena me impactó y le agradezco. Ahora llegamos al nuevo mundo del arte. Como la pandemia acelera la adaptación, ¿ya? Queremos mostrar esta transición digital en la cultura. Y le estamos mostrando lo que ustedes están viendo, que nos vamos a adaptar a que ladre el perro, a que llore el niño y a tener que concentrarnos de todas maneras. Y a tener que incorporar, porque me alegro que participe gente tan joven, adolescentes y gente más grande con esta gran motivación. Y ahora vemos el nuevo mundo del arte, cómo se adaptan los artistas. Ahí yo sé que hay bastantes artistas. Aquí tenemos a Felipe Pantoni. Él recurre a esta realidad virtual para compartir su trabajo durante el COVID-19. Esto está en Instagram y usa un simulador de grafitis, que es un VR King, que es un spray de grafiti porque él es grafitero, y con unos óculos, que son, con óculos y Quest, que son unas mancuernas, como con unos anteojos 3D, él logra hacer lo que ustedes ven ahí arriba. Él está en su taller, en las tres imágenes inferior, y está en la primera, empezando con el graffiti hasta terminar en el último. Estos son, señores, los nuevos medios. Esto es unir ciencia, arte y tecnología. Miren la adaptación de este nuevo artista. Luego, tenemos acá, cuando yo les hablo
de la interacción que yo extrañaré, porque mi trabajo como martillero era un trabajo no solamente de lenguaje corporal, sino que adivinar qué hay detrás de la retina de la persona, para saber si tenía interés o no tenía interés. En Fundación Nuestros Hijos, la primera imagen que ustedes ven acá, con este cúmulo de gente, mucha gente, a lo mejor sí, a lo mejor no, ya no lo vamos a tener. Y voy a extrañar esa interacción, tengo que ser honesta. Y aquí vemos la creación de los amigos de Pamela, en que dice, pintemos la música. Y le pidieron a artistas connotados pintar instrumentos, y fue un éxito. Aquí ustedes ven la colaboración antes de la pandemia. Ya había solidaridad. Aquí está Mauricio y todo el directorio participando de la subasta, participando de su zona, siendo consecuente con lo que están predicando, el diálogo con la gente. Y aquí tenemos UNICEF. Bandera viajó especialmente a Chile para venir a acompañarnos en el proceso educativo y ayudar. Y aquí arriba, mis queridos niños de la Fundación RIDE, niños con síndrome de Down, donde yo los tenía abrazados y ellos tomaban el martillo. Imagínense la diferencia de lo que vivimos ahora. Abajo, el Padre Moro en la Fundación Puente, una fundación que él creó hace 26 años, niños que tienen becas, que el Estado les da beca, son niños vulnerables, terminan su carrera, y esos niños son primera generación de universitarios. Esos señores nos vamos a tener que reinventar. Y si vuelve, va a volver de otra manera. En esto, en la segunda, después de Elena y Panguipulli, lo que me marcó a mí. El incendio de Santa Olga. Partimos con Cristian Goldberg, su presidente. Ustedes saben que desafío Levantemos Chile hace más de 10 años, lo creó Felipe Cubillo, que en paz descanse, pero dejó su legado con estos maravillosos voluntarios que tenemos en esta fundación, que ha dado un ejemplo, que es como la fundación madre que ayuda a las demás fundaciones. Y partimos a Santa Olga. Cuando llegamos, la gente sentada llorando porque había perdido todo. Señores, un incendio quema todo, las fotos de su madre, todos los recuerdos. Y sin embargo, esta gente fue resiliente y se les ayudó. Y hoy día se levantaron. Norcalillo, cuando fui a Panguipulli, por eso puse la foto del lado, porque hay una similitud. Cuando estuve, lo que es la presencia, ahora cómo vamos a reinventarnos con la presencia digital si no podemos estar allá. Y dijo, también se nos quemó nuestro módulo dentístico, Denise. ¿Qué hacemos? Llamé a Cristian y le dijimos, necesitamos un módulo. Y ahí está el módulo en menos de 30 días instalados. Entonces, no podía dejar de mostrar qué es lo que a uno lo mueve para esto y agradecer la oportunidad que me dan esas fundaciones. Y ahora, volvamos a lo más técnico en la adaptación a los nuevos tiempos. Esto es muy interesante, porque hay que apoyar. Y mi compañía, la compañía, ojalá fuera mía, está jugando un papel muy importante, porque se ha adaptado en menos de 2 meses a tener subasta en 4 países distintos. Estamos en Nueva York, en Londres, en París y en Hong Kong. Y el 10 de julio vamos a estar virtualmente subastando. Y parte de esas subastas van a ser para COVID-19, para la gente que necesita. Y aquí quiero enganchar un poco por qué viene la próxima, para que haya una secuencia, para explicar cortito qué es caridad y filantropía. Y adaptarnos un poco a la filantropía que la necesitamos. Aquí tenemos la diferencia en caridad. ¿Qué es caridad? Caridad es dar y ayudar para cuidar a otros o a cuidar algo. La filantropía es ir a la raíz del problema para transformar una sociedad. Hay familias que ya llevan 5 generaciones, y se los muestro porque esto lo viví en carne propia allá. Son 5 generaciones que no tienen dudas de entregar su patrimonio con o sin los beneficios, ese no es mi tema. Pero
que no tienen duda de inculcarle a sus hijos lo que es la responsabilidad social cuando se tiene, lo que es unir, porque solos no vamos a llegar a ninguna parte. Es en conjunto. Esto nos ha pasado a todos. Y el coronavirus no es privilegio de unos, es de todos. Entonces, esta familia, por 5 generaciones, trabaja en ciencia. Ahí tienen investigación de cáncer, investigación de SIDA, en educación, en tecnología, en contaminación oceánica y contaminación atmosférica. Entonces, es importante que nosotros contagiemos al mundo para ser de verdad filántropos, por elección, no por obligación. Y acá tenemos la transversalidad a través del arte. Señores, el arte une. Acá, Christie's, estamos con casa de subasta en China hace más de 10 años que empezamos. Y en China hay 2 casas de subasta importantes que se llaman Guardian y Poly. Y no por casualidad, sino por causalidad, se dio que se apresuró esta unión que vamos a hacer con una casa china y una casa inglesa. ¿Para qué? Para que hayan exposiciones, para que hayan ventas y se explore el desafío y la creatividad y la capacidad del artista para proporcionar diálogos culturales que inviten a la reflexión entre lo antiguo y lo moderno, entre lo oriental y lo occidental. Y así, a pesar de los problemas de las grandes potencias, el arte, señores, une y está por encima de todo. Acá tenemos el papel del Estado en la cultura. Los museos tendrán que reinventarse. Tenemos el Museo Precolombino, el Museo de la Solidaridad, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Historia Nacional, el Museo de Artes Visuales MAVI, el Museo Botín, el Museo de Arte de Lima. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que habrá en esta transición, una interactividad virtual, ¿no es cierto? Esta es una transición digital. Y nosotros tenemos que sumarnos al desafío que tiene el Estado, porque este contenido de todos los museos vamos a tener que digitalizarlo. Y esto tiene relación con lo que dije de Frances Morris en el Museo de Tate Modern. Ella exhibía artistas que hacían formatos monumentales, que no se podían exhibir en galerías o que a lo mejor no eran comerciales. Ahora va a tener que reinventarse, porque esos artistas van a querer y van a seguir con más fuerza realizar, gritar y escribir la historia de lo que estamos viviendo. En esta inmovilidad, ¿qué hará el Estado? Vamos a tener que democratizar los contenidos y ser responsables, señores, de lo que mostramos, porque no es solamente poner en pantalla cosas para tener algo que hacer y matar el tiempo. No, hay que investigar. Antiguamente nosotros teníamos que investigar y ir a la Biblioteca Nacional. Hoy día, toda la Cineteca del Centro Cultural, toda esa se digitalizó. Y hoy día, en su teléfono, usted puede ver. Y ese registro va a ser tan trascendente para todos, porque además va a tener mucho más visibilidad. Lo que haga el Museo de Chiloé, el Museo de Valdivia, en Frutillar, Amigos de Panguipulli, en el Futuro Teatro, todo eso va a poder ser visto por millones de personas. Y va a haber gente que se sensibilice para poder colaborar y cooperar con ellos. Así es que cambiamos acá, ¿no es cierto?, algo que es una sorpresa y que pasó. Es muy bonito, porque esto sucedió justo antes de esto. Y me dicen, me llama Silvia y Felipe Lecaro, y me dicen, mira, durante la pandemia nos llama una niña de 12 años, Josefa Mata, que quiere donar a Panguipulli una viola, su viola. Y le digo, bienvenida, van a estar muy contentos.
Entonces, yo quiero transmitir esta emoción. ¿Por qué? Porque ahora que queda plasmado esto en una imagen, ya tiene eco. Y otras personas probablemente tienen sus instrumentos en desuso y no saben cómo canalizarlo. Por eso los gestores, nosotros somos un puente entre el que quiere dar y el que necesita recibir. Por eso el nombre de la Fundación Puente está muy bien puesto. Siempre hay un emisor y un receptor. Y el dar y recibir es, señores, recíproco. Así es que Silvia y Felipe, que son los directores de Notes of Growth, que donaron también pianos a nuestra corporación de Panguipulli, a Papageno y a Frutillar, a varias instituciones, hoy día está comprometido con nosotros. Y la segunda imagen también tiene un eco emocional, porque aquí ya las últimas son reflejos de gratitud, porque eso es lo que tenemos que tener. Y no tener vergüenza de mirar de frente y decir, te extraño, gracias, te echo de menos, cambiaste mi vida con una palabra. La vocación, señores, es muy importante. Y esa entrega va naciendo en la medida que uno va conociendo y va imitando. Que hay gente que sí tiene sensibilidad y hace cosas. Este violinista, David Palominos, que lo conocí en Los Amigos del Teatro Municipal después de un llamado de dos mujeres muy extraordinarias, Belinda y Heather, quienes trabajan ahí y que otorgan becas a los músicos, fue honrado con una beca nacional. Y a las 3 semanas de tener la beca, lo llaman de la Escuela de Violín de Miami en Toronto para irse. Y se fue a Toronto. Pasa la pandemia y él tiene que regresar porque todo va a ser online. Y nos llamó y nos dice, yo tengo mis raíces y voy a volver a mi país a entregar lo que mi país me ha dado. Y ahí enseña a niños que son sanos. Señores, gratitud, volver a sus raíces, no olvidarse de quienes hicieron este gran esfuerzo para que ustedes profesionales lleguen donde está. Rodolfo Fischer, Max Valdés, muchos directores han hecho lo mismo. Nos une. Es la familia Ocare que quiso agradecer a la Corporación de Amigos de Panguipulli y la Casona para, en este momento, juntó y creó esta orquesta con sus hijos y otros músicos, y vamos a escuchar la serenata para orquesta de cuerda número 20 de Edgar Erwald. Tenemos a Carlos Romero, violín, Víctor Ormeño, violín, Marcelo Cares, y como demora un poquito, lo voy a poner. María José Ocares, viola. Maricela Araya, violonchelo. Alexander Sepúlveda, contrabajo. Y el montaje audiovisual del papá, Marcelo Ocares. Thank you.
agradecida a la familia y a todos los músicos por este gran regalo para todos. Y tenemos aquí cómo nos ajustamos a los cambios. Jorge Tacla, artista chileno residente hace 30 años en Nueva York, hizo esta obra prepandemia. Y yo le quiero decir a él, porque es Señales de Abandono, se llama. Y escribió lo siguiente: hay un silencio como nunca antes en las mañanas, siento el canto de los pájaros, como nunca antes lo sentí, intercalado con el sonido de las ambulancias. Hay una dicotomía entre canto de los pájaros, la naturaleza y el sonido que se manifiesta con el ruido de las calles y el abismo de la muerte. Yo le quiero decir a los artistas que esta obra en este momento está en Arco Lisboa, pero al digitalizarse va a llegar a mucho más gente de la que hubiese ido a Arco. Y vamos a terminar con este artista de la zona, Raúl Pizarro, en que aquí ustedes se dan cuenta perfectamente cómo el artista escribe la historia, y ustedes ven en la primera imagen la influencia de los antiguos maestros con el drapeado. Prepandemia pintó esto el artista, adaptado al día de hoy, ¿no es cierto? Y post-pandemia, ¿qué pasa? Se ha descontextualizado los elementos que tenemos que vivir a diario. Las máscaras, los guantes, los desinfectantes. Ustedes van a poder identificar arte, incluso de un año definido, no de un siglo, de un año. Van a decir, esto fue coronavirus. Y esa es la adaptación. Cuando usted descontextualiza un elemento diario, como lo hizo Duchamp, se convierte en arte. Y por último, tenemos aquí, para terminar, quiero que no queden estas palabras como todo el mundo repite, que los egos y soberbias deben transformarse en humildad y solidaridad, sino que lo internalicemos de verdad, porque como esta pandemia nos ha afectado a todos por igual, tenemos que estar interconectados, porque si no crecemos, no vamos a lograr desarrollo. Entonces tenemos que estar juntos. Quiero agradecer su paciencia, agradecer su silencio y su generosidad, y estoy ahora preparada para las preguntas que veo que han llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Queremos pedir un fuerte aplauso a todos acá en el estudio, también al público. Realmente inspiradora, con mucha pasión en lo que hablas, y eso se nota. Tenemos preguntas del público, ¿es así, cierto, Eduardo? Sí, pero antes, mientras preparan sus preguntas, le vamos a recordar algunas fechas y horarios de las próximas intervenciones. Por ejemplo, el próximo viernes 12 de junio a las 10 de la mañana tendremos el conversatorio Mi visión en tiempos de transición, las artes y la gestión. No olvidar, porque para que vayan agendándolas en sus respectivas computadores y teléfonos, el próximo viernes 12 también estaremos acá, y el viernes 5 de junio también, con el tema cómo gestionar pospandemia, herramientas esenciales para transitar entre lo tradicional y la tecnología cultural. También a las 10 de la mañana, viernes 5 de junio, y el viernes 12 de junio también a las 10 de la mañana, así que está agendado, estaremos conectados. Queremos recordarles que hoy día a las 16 horas podremos revivir este conversatorio, esta charla, por el Facebook de la Corporación Municipal de Panguipulli y el Facebook de la Corporación Amigos de Panguipulli. Bien, nos han llegado algunas preguntas, sí, así que vamos a ir haciéndolas, Denise, para que tú nos puedas ayudar y podamos ir dialogando. Tenemos la primera pregunta de don Felipe Castro. Menciona, respecto a la gestión cultural, que tú bien mencionaste, hoy día hay muchos que sí, se están reinventando. Algunos están haciendo teatro por Zoom, otros están dando clases digitales, y también hay otro grupo que se dedica fuertemente a trabajar en sus proyectos teóricos. Entonces la pregunta que surge dice, ¿si es necesario reinventarse en estas nuevas plataformas o trabajar con más fuerza en lo que es levantar proyectos y lo que más expertise se tiene y mayor experiencia en proyectos teóricos? ¿Qué opinas tú, Denise? Gracias, Felipe, por la pregunta. Es muy interesante.
formas, el arte, que es un eco, se puede multiplicar en las plataformas digitales. Y la gente se va a poner doblemente exigente con estas nuevas plataformas. Yo creo, Felipe, que se pueden unir las dos cosas. Esa creatividad, y tú ya lo estás haciendo con Paola. Los jóvenes, hay que respetar a los jóvenes, que son los que entienden de inmediatez y los que saben qué es lo que se está buscando. Entonces yo haría una sumatoria de lo que es el expertise que tú tienes, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos calle, nosotros estamos con la gente. Entonces esa experiencia vivida tan relevante y tan sumamente importante tiene que unirse con la creatividad en estas nuevas plataformas digitales. Y es como el amor. Hay uno que ama y otro que se deja amar. Entonces, para conservar esa audiencia, hay que decir la verdad. Hay que hacer las cosas bien. Hay que tener contenidos para eso. No sé si respondí a la pregunta. La segunda, porque en honor al tiempo, sí, estamos cortos. Muy bien respondida. Muchas gracias, Denise. Recordamos que estamos transmitiendo desde la Corporación Municipal de Panguipulli, con el auspicio, cierto, de la propia Corporación Municipal, también de la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, también estamos con la Casa Christie's, el programa Vive la Música, y con Wine Angered in Moving Cultures, desde Panguipulli, por supuesto, con nuestros auspiciadores. La segunda pregunta es de Gabriela Arroyo, actriz. Ella hace la siguiente reflexión y a la vez pregunta: ¿desde qué perspectiva, entendiendo las distintas necesidades artísticas, podemos avanzar en la generación de audiencias en este contexto? Y también, si hay criterios o definiciones que debiésemos tener como patrones al respecto. Muy buena, se ve que ella es actriz, que es sensible y que necesita. A mi juicio, a mi modesto juicio, yo creo que van a haber, entre comillas, especies de curadores que de alguna manera van a filtrar el contenido y las políticas culturales que van a tener que mostrarse. ¿Por qué? Porque la gente está ávida de saber, de conocer y de ver hacia dónde vamos y cómo nos vamos a manifestar. Pero hay que tener un criterio ético y calidad en lo que mostramos. Eso es muy relevante, porque si queremos crear esta nueva audiencia, que es la que va a consumir esta necesidad de arte, ¿no es cierto?, que es el alimento del alma, vamos a tener que tener cuidado con los jóvenes, con los niños. Vamos a tener que tener también contenidos que entreguen lo que uno quiere mostrar, pero que a la vez le den la posibilidad de desarrollarse ellos mismos sin tener que estar 100% frente a la pantalla. Y de repente vamos a tener actores sentados en nuestra casa de repente, con los avances de la inteligencia artificial. Gracias por la pregunta. Muy buena, Gabriela. Muchas gracias, Denise. Tenemos otra pregunta también del público, de Óscar Aedo, historiador. Menciona que la imposibilidad de realizar actividades culturales en forma presencial, como ya sabemos, ahora que están prohibidas por la emergencia y que probablemente lo sigan estando durante muchos meses, ha volcado a todo tipo de instituciones culturales, como es, por ejemplo, la Corporación Amigos de Panguipulli, y esto ha obligado a desarrollar contenidos online. Entonces pregunta: ¿en qué medida el patrimonio local puede revalorizarse en el universo digital? Y además, dice, entendiendo que las actividades presenciales no se van a poder realizar, ¿qué acciones concretas se pueden tomar para que la ciudadanía siga conectada con el desarrollo de las artes y el patrimonio a distancia? A ver, la primera, la valorización en el universo digital, seguramente se mostrarán obras, acciones que no hubiesen tenido resonancia si no se hubiesen visto en esta plataforma digital. Como por ejemplo, el Centro Arte Alameda, Russell Ford, le daba posibilidad a los cineastas a mostrar sus películas, aunque hubiesen dos personas en la audiencia. Pero eso quedaba ahí. Ahora va a haber
redoble de campanas con mucho más contenido. Y yo creo que se va a revalorizar lo que están haciendo los creativos porque va a haber mucho más acceso. Y yo creo que va a ser el proceso educacional, va a ser más potente, definitivamente. Y qué acciones concretas yo creo que vamos a tener que invertir mucho más en las plataformas digitales para que todos tengan acceso. Y también estas plataformas va a ser como el puntapié para transferir el arte y crear estas nuevas audiencias que también van a ser arte. Y yo creo que hay espacio para todos, pero insisto en que así como uno dice me gusta esa obra porque la obra me habla, yo creo que la gente va a tener que fiscalizar y ver que no le entreguen cualquier programa o cualquier cosa, sobre todo por el respeto y el cuidado y la responsabilidad y compromiso que significa para la formación de nuestros hijos. Para que los niños, al margen de tener la pantalla, sean capaces de crear fuera de la pantalla. Que eso sea, me están enseñando a jugar ajedrez. Amigo de Panguipulli me dijo, esta es una idea que me dio mi hijo, tengamos una canasta cultural, donde en esta canasta podamos regalarle juegos de ajedrez, podamos regalarle un ukelele, un bloc de pintura a los niños, para que con la información digital ellos puedan crear. No sé, Oscar, si contesté a la pregunta. Gracias. Muy bien, señora Denise. Esta pregunta es de Raúl Pizarro, artista visual, y va directamente a la función que cumple usted dentro de la Casa Crisis. Raúl dice lo siguiente: entendiendo a las galerías como entidades colectivas y que su existencia se sustenta en la relación galerista-artista, ¿cuál debería ser el rol o responsabilidad social de ambas partes en tiempos de crisis como el que estamos viviendo, teniendo en consideración el fenómeno de las redes sociales y de tener la posibilidad de ser visto o conocido por diferentes audiencias a nivel global? ¿Es necesario trabajar para o con galerías? Así como en otras áreas, ¿la autogestión es suficiente para desarrollar de forma eficiente una carrera profesional sólida? No sé si queda clara. Gran pregunta, Raúl, y felicitaciones por lo que nos has regalado a través de tu arte. Efectivamente. Yo sí estoy de acuerdo y respeto y considero a las galerías profesionales que entregan su apoyo a los artistas. Como dijimos, es un mercado primario que se dedica a consagrar a los artistas. Paga por sus muestras, los lleva, le publica sus libros, van a las ferias, van a las bienales, están en casas de subasta, etcétera, etcétera. Siempre que haya una honesta y ética relación entre el galerista y el artista, que el galerista crea en su artista y el artista crea en la gestión de su galerista. Es importante tener una galería. He visto que antes existía la terna galería artista-coleccionista y en pocos años empezó a reunir como entre galería y curador artista coleccionista. El curador tiene una relevancia y una importancia enorme. Él estudia al artista, lo valida. Y muchas veces hay artistas que no tienen galería y que sí pueden ser invitados por los curadores a las ferias. Entonces, no hay que confundir que la lealtad hacia la gente que ha trabajado por y para ellos. Y yo creo que el artista en la autogestión, que sí es importante y se está realizando actualmente, porque hoy día con todos estos medios digitales que tenemos hace años, el artista puede llegar donde quiere llegar y puede llegar a pedir sus auspicios y puede ser invitado a otros, a distintas exhibiciones, probablemente sin el respaldo de la galería. Pero yo pienso que es necesario y muy sano trabajar con una galería, porque
La autogestión es verdad que el artista escucha su voz y la tiene que visibilizar. Y si le cuesta mucho más si no tiene el respaldo y el apoyo de profesionales que saben cómo moverlos. Lo importante es que el artista es artista desde que nace y que no tenga miedo, que tiene que luchar por su vocación, y todo lo que cuesta, todo lo que es difícil, es lo que verdaderamente, señores, se aprecia. Así es que no tengan miedo, porque siempre hay una luz en el camino. Hay que tener fe, confianza, esperanza, espíritu solidario de lucha para llegar donde uno quiere y lo consigue. Muchas gracias. Gracias, Denise, por tus animadoras palabras. Mira, tenemos últimas dos preguntas porque ya cerramos por un tema de tiempo, así que esta pregunta nos llegó por el chat de Patricio Cerda, encargado de la Casona Cultural de Panguipulli, que menciona una pregunta que dice: ¿se reemplaza la experiencia presencial a la asistencia virtual? ¿Qué crees tú? Bueno, son dos cosas muy distintas. Yo lo repetí en carne propia. ¿Cómo me voy a reinventar si yo verdaderamente necesito del contacto físico, por ejemplo, para un remate, que es una de mis labores? No lo reemplaza, lo potencia. Yo creo que hay que tomarlo así, porque no va a ser eterno. O sea, probablemente poco a poco nos vamos a seguir reuniendo con distanciamiento, las galerías van a hacer una apertura y van a respetar todas las políticas sanitarias, los museos, las fundaciones, todos lo vamos a hacer así, pero no se reemplaza, porque la palabra de todas maneras se puede, nosotros estamos unidos hoy día por esta vía virtual y hay un lenguaje corporal que también se siente, aunque no tengamos la posibilidad de tener un contacto visual, Pato. Muy buena tu pregunta, pero yo creo que hay que tomarlo en términos de potenciar lo digital sin abusar, pero lo personal y los sentimientos hay que seguir entregándolos. Gracias. Muchas gracias, Denise. Tenemos la última pregunta que viene de Romina de la Sota, periodista de La Tercera, que menciona, un poco se ha respondido, pero queremos leer la pregunta que dice que ahora que las actividades presenciales están prohibidas, ¿cómo se reformarán las subastas online? Aunque ya mencionaste algo en Chile, pero ¿cómo se va a hacer a nivel internacional? Bueno, nosotros estamos hace muchos años, hace más de 6 años con subastas online, que dieron muy buen resultado, pero la teníamos con objetos que no eran objetos de muy alto costo, porque la gente quería ir a las distintas sedes a ver, a tocar, a mirar. Sin embargo, los jóvenes, el perfil de gente joven, estaba siendo en línea un 70%. ¿Y qué va a pasar? Los maravillosos catálogos que se imprimen hoy día probablemente vayan a disminuir y van a ver catálogos digitales. Entonces, Romina, yo sostengo que es muy interesante, muy importante, aunque hayamos contestado anteriormente y que no nos da el tiempo, me gustaría extenderme más, pero tengo mucha confianza, porque la semana pasada en Christie's, y ustedes lo pueden ver, se vendieron cifras extraordinarias, 85% de subasta, aún en esta crisis. Entonces, es un reflejo de que la plataforma digital llegó para quedarse. Y aunque la gente sea pesimista y dice el virus llegó para quedarse, es como todas las patologías en la vida. Si todo en la vida es un problema de interpretación, ¿cómo lo tomemos? Tomémoslo esto positivamente. Y cuando hablan de la prensa no se va a acabar. Se puede acabar algo de papel, pero siempre va a existir el periodismo que tenga que investigar, que tenga que buscar, que tenga que decir la verdad, que tenga que fiscalizar para que eso se dé en forma oral y virtual en los medios que no son escritos. Y nos vamos a tener que adaptar. La palabra que vamos a tener que llevar adentro, sí, es adaptación, con buena voluntad,
con confianza y optimismo, porque vamos a salir fortalecidos. Muchas gracias, Romina. Nos estamos adaptando ya hace prácticamente 90 días a este trabajo online, así que agradecemos, cierto, sus palabras, señora Denise, con mucha fuerza, como decía Katy, con mucha convicción, y hace sentirse vivo, cierto, el arte en todas sus expresiones, ya sean clásicas, internacionales, como también en la comuna de Panguipulli, porque hemos visto, y lo señalé al principio, el trabajo desde la Casona Cultural con el programa Vive la Música, que ha estado trabajando también online y ha mantenido vivo a estos niños, a estas familias, cierto, a través de la música en esta pandemia. Así que agradecido de todos quienes estuvieron conectados. Yo sé que Katy todavía tiene algunas presentaciones, así que seguimos contigo. Solamente agradecer a ti, Denise, por tu tiempo, por tus ganas, por tu empuje, por compartirlo. Tuvimos muchos conectados el día de hoy. Esto será transmitido luego a las 16 horas en el canal de Facebook de la Corporación Amigos de Panguipulli y la Corporación Municipal. Y bueno, Eduardo, ya nos vamos despidiendo. Sí. Creo que vamos muy inspirados. Esperamos que el público también haya sentido justamente el objetivo que queríamos lograr: poder compartir opinión, poder inspirarnos para que así todos los artistas, todos los gestores culturales puedan seguir adelante a pesar de esta nueva realidad. Así que nos vemos el día viernes en este mismo horario, 10 de la mañana. Día viernes 5 de junio a las 10 de la mañana, correctamente. ¿Cómo gestionar pospandemia herramientas esenciales para transitar entre lo tradicional y la tecnología cultural? Con Guanairán Álvarez, que está hoy día presente en el público. Desde Tailandia. Desde Tailandia. Así que, Denise, una vez más, muchas gracias. Ha sido un gusto poder compartir contigo, con el público. Y ya nos vamos. Así que, Eduardo. Un saludo a todos. Muchas gracias por la iniciativa. Los felicito en la universidad. Los talleres de testimonio y vivencia, yo creo que dejan a alguien. Y una sola palabra puede cambiar el futuro de nuestros niños. Así es que agradezco y admiro a los próximos conferencistas y espero vernos en otra oportunidad. Y lo que necesiten, a su disposición, Panguipulli. Gracias. Seguimos conectados en la Corporación Municipal, así que nos vemos prontamente. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día.